Hola amigas y amigos de Sport y Motor, estamos nuevamente en otro test drive y esta vez lo estamos haciendo en un nuevo modelo asiático como es el Kei-G Kie 5, un sedán como los de antes, ¿sí? Como los de antes, con toques actualizados en algunas cosas, pero es como un sedán de los que hacían antes sin tantas cosas eléctricas. Les explico, es el primer sedán de esta marca. Ellos, como ya ustedes quizás lo pueden haber visto en otro de los test drives de nosotros, ellos trajeron un par de Mini Zoom y ahora se la están jugando con este sedán. Algo llamativo porque lamentablemente los sedán con la integración masiva de la Zoom, Mini Zoom, los sedán han ido quedando ya un poco más relegados. Ahí vemos pocas marcas que están haciendo sedanes, pero Kei-G se la juega en el mercado nacional con este sedán Kie 5. Su motorización, un clásico asiático, 1500 turbo con 145 HP y 230 Nm, apoyado en esta versión con una caja CVT. La versión poco, entre comillas, más básica, viene solamente con caja mecánica, que es la única diferencia entre las dos versiones que hay. La versión que viene antes, ¿cierto?, es tiene el mismo equipamiento, misma motorización, mismo, es igual, completamente igual, con la diferencia que tiene caja manual. Y aquí tenemos la caja CVT, que como ustedes pueden ver en este videito, funciona excelentemente bien y apoyado por el 145 HP con 230 Nm. Sí, la verdad es que se mueve bastante bien. Tenemos un espacio interior muy cómodo, muy cómodo, porque tenemos 2,7 metros entre ejes, por ende el espacio interior es muy cómodo, sobre todo las plazas traseras, que es algo importante en un sedán, ya que podemos ir con la familia o quizás ocupar este auto como para trabajar, transporte de pasajeros, me imagino yo, para que ellos vayan muy cómodos. En el interior, bueno, lamentablemente podemos ver que en toda esta parte, todas las esquinas, todo lo que se ve plástico, sí, es plástico, pero tiene un acabado bastante bonito, no es un plástico que hayan puesto nada más, es un acabado que está bastante bonito, que viene incluso acompañado por la textura de las gomas de las puertas, que eso es un buen detalle. Y además tenemos, bueno, asientos de ecocuero, forrados en ecocuero, ¿cierto? Tipo butacas, las delanteras, que son bastante cómodas. Lo que sí, ahí tenemos un detalle, yo mido un poquito más de 1,77 y ustedes pueden ver acá que ya estoy casi tocando el techo. Alguien un poco más alto va a tener problemas. El asiento sí tiene regulación de altura, pero la altura mínima que se puede bajar está al tope. Entonces tenemos una posición de conducción un poco alta. Para personas más bajas queda perfecto, mucho más cómodo. El volante no se puede regular en profundidad, pero sí se puede regular en altura, ¿cierto? Y subir y bajar el volante. Las plazas traseras también están en ecocuero y ahí ya tenemos una posición de manejo mucho más, o sea, una posición de transporte mucho más agradable, porque los asientos traseros extrañamente están más bajos que los asientos delanteros. Pero en general, ya después con el tiempo te acostumbras, acomodas un poco bien tú la posición de manejo y es un auto muy cómodo. Sí, es cómodo de conducir, tiene dirección electroasistida, lo que lo hace muy manejable. Sí, un poco sensible quizás a mi gusto, pero con el tiempo tú te vas acostumbrando a cómo reacciona el volante. En el tablero, ¿cierto?, de instrumentos, tenemos algo muy vieja escuela, ¿sí? Muy vieja escuela.
algo clásico. Por eso les decía que es un sedán como los de antes, porque su instrumentación es analógica, apoyado con un mini computador, ¿cierto? En la parte central, que tiene alguna información, tampoco es mucha, tiene la información justa y necesaria para poder conducir. Tiene velocidad crucero, ¿cierto? Velocidad crucero, que no es adaptativa, velocidad crucero. Y tiene cosas modernas en un concepto antiguo. Por ejemplo, tiene cámara 360, que funciona perfecto y tiene excelente resolución. Pero no tiene control, control crucero adaptativo, llamativo. Tiene, por ejemplo, cargador inalámbrico, ¿cierto? Tiene un cargador inalámbrico, pero no tiene Apple CarPlay. Lo que sí trae es esta conectividad china de CarBit, que la verdad es que es re complicada configurarla y en el fondo no se puede configurar. Entonces tiene matices que son de modernidad, pero a su vez también tiene cosas, o le faltan cosas que son de modernidad. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya les hablé de la caja CVT, ¿cierto? Que también tiene la opción de poder conducirlo de forma mecánica, a ver, pasar los cambios, ¿cierto? Solamente tiene, ahí ya tenemos otro pequeño detalle, que es solamente tiene airbags frontales. Ustedes pueden ver aquí, nosotros tenemos aquí tapitas acá, tapitas allá, ¿cierto? Tenemos las tapitas como del airbag, pero no lo trae. Quizás, podría ser que KIG esté preparando una versión más actualizada y más preparada de este auto, dependiendo de cómo sean las ventas y la aceptación de este nuevo sedán al mercado nacional. Bueno, él trae soporte SISOFIX, ¿cierto? Y una par de salidas de aire acondicionado para las plazas traseras. En la parte del aire acondicionado es una parte que la verdad me gustó mucho, si bien es táctil, pero está como bien solucionado para mi parecer. Está como bien solucionado, tiene unos botoncitos donde en este botón podemos nosotros subir la temperatura o bajarla dependiendo de la necesidad. Y en este otro botoncito podemos subir o bajar la intensidad de la que sale el aire acondicionado. Y bueno, todos los otros modos, ¿cierto?, de aire acondicionado. El aire acondicionado es aire acondicionado eléctrico, por lo que no afecta en demasía la potencia del auto. Tenemos un volante completamente forrado en eco cuero, ¿cierto?, con los botoncitos para poder manejar el control crucero, ¿cierto?, el computador a bordo y el teléfono. Tenemos conexión Bluetooth, sí, eso sí, lo tenemos. Tenemos conexión Bluetooth y la verdad es que los parlantes, y tiene un sistema de sonido, una configuración que suena bastante bien, ¿sí? Suena bastante bien. Estamos hablando de un sedán económico, la versión inicial, que es la versión mecánica, que trae todo lo que estamos viendo en este momento. Cuesta 12.490 y este vale 12.990 con la caja CVT. Ambas versiones vienen con sunroof, que no es techo panorámico, que la verdad sí es caluroso en días de calor. Si no tienes la tapita puesta, ¿cierto?, esta tapita que tenemos acá, si no tienes esta tapita puesta, sí es caluroso, pero funciona bastante bien, sí, es correcto. Tenemos, ¿cierto?, uno de los detalles que tenía, ¿cierto?, sus hermanas de marca, las KIG SUV, es que no tenían luces traseras, y este KIG también cumple con el mismo detalle, no tiene plafonier traseros de luces. No sé por qué, quizás KIG tiene ese toque. Así que vamos bien. En el interior, además, bueno, podemos encontrar también estos detalles en cuero blanco con costuras naranjas, que sí mezclan bien. He visto otras marcas que ocupan este cuero blanco, que la verdad es que se ven horribles. Aquí se ven bien, que para mi gusto personal
no, a mí no, no me agrada mucho, pero en general no, no desentonan, no se ve algo feo, algo que no quisiera tener. ¿Sí? Se ven así, hay que tener mucho cuidado, todos los conocedores de los interiores de los autos, saben que el interior de los autos se ensucia bastante, hay que tener cuidado con esto, con estas incrustaciones en cuero, pero en general se ve sí, bastante bien, tiene unos plásticos acá que son como texturados, como con unas líneas, y sí, la verdad, no desentona, se ven bastante acordes al diseño, que es algo que los amigos asiáticos han ido mejorando mucho, mucho, mucho. En el exterior podemos ver líneas muy bonitas, a mi gusto, muy bonitas. A mí me gustan los sedanes, siempre me han gustado las líneas que tienen los sedanes en general. Las líneas de este auto, si bien muchos podrían decir que se parece a muchos autos del mercado, porque ya que alguien invente una línea nueva en un sedán, en un hatchback, en un SUV, es súper difícil, ya está, hay muchos autos, muchos modelos, entonces los autos se van a parecer entre sí, notablemente. Las líneas laterales sí son muy bonitas, es un auto que se ve muy bajito por fuera, pero tiene el espacio interior dentro, como les dije delante, es muy agradable, muy grato. Y bueno, por fuera es un auto muy correcto, por detrás tiene unos focos muy lindos, tiene unos focos alargados, ¿cierto? Completamente LED, tiene neblineros solamente traseros. Pero atrás me gusta mucho el diseño trasero de este auto. Tiene unos escapes completamente funcionales. Vienen los embellecedores, ¿cierto? Por detrás, pero también tiene los escapes detrás, no son falsos. Y la parte delantera también tiene este diseño como bien estirado, afilado, ¿cierto? También completamente LED. Y en donde las luces tienen, podemos modificar la posición de las luces, la altura, ¿cierto?, de las luces. No tenemos neblineros delanteros. Monta aro 17 en las llantas, que ahí yo quizás creo que, porque la suspensión, si bien no es dura, es un pelín dura. Quizás si lo hubieran dejado en aro 16, hubiéramos tenido un poco más de recorrido, ¿cierto?, en el amortiguador. Y no se hubiera sentido tanto la suspensión afuera. Pero la verdad es que el conjunto entre las llantas, que son bicolor, aro 17, junto con toda la silueta del auto, va bastante bien. Es un auto muy bonito de admirar. Muy bonito. Yo creo que los asiáticos, la verdad, es que están destacando, pero un montón en diseño, y creo que se están llevando por delante a varias marcas tradicionales que, la verdad, no le han puesto mucho empeño en su último modelo. La verdad es que han sido bastante feos en varios modelos tradicionales, que la verdad es que yo ni siquiera me acercaría ni a mirarlos. ¿Qué más? Tenemos una maleta gigante, gigante, de 455 litros. Sí, aquí en este video ustedes lo pueden ver, esta maleta tiene mucha profundidad. Y además los amigos de Kaiji hicieron algo muy inteligente con las bisagras, porque las pusieron acá, arriba. Sí, pusieron las bisagras arriba y además le pusieron un bombín. Entonces la apertura es muy fácil. Ustedes presionan este botoncito, empujan un poco la maleta y la maleta sola se levanta. Sí, y además el espacio interior es completamente funcional, porque hemos visto en otros sedán que las bisagras y todo va por dentro, entonces al meter, ¿cierto?, el equipamiento, las maletas, ¿cierto?, esto entorpece y hace que toque nuestra carga. Esto es completamente funcional, así que eso es un muy buen punto para los amigos de diseño de Kaiji. Así que, en un conjunto, en general, sí, podemos decir que es un auto quizás con falencia, sí, puede ser quizás con falencia, sí. Somos más exigentes a la hora de querer tecnologías. Sí, no tenemos CarPlay, tenemos un
Android Auto, que es bastante complejo de configurar, pero tenemos pantalla 360, tenemos sensores de proximidad, en los espejos laterales, ¿cierto?, tiene intermitentes, pero sí tenemos un tablero analógico, un poco de información en el computador. Entonces es como una dualidad, es como un auto vieja escuela que quiere ser moderno y que sí lo logra en algunas cosas, pero falla en otras. La conducción es bastante agradable. Lo he conducido este fin de semana y la verdad es que tiene muy buena reacción. Tiene además un par de modos económico y sport, que lo que hace es cambiar, ¿cierto?, la reacción de la caja, del acelerador. En modo sport es mucho más reactivo, en modo eco o económico es un poco más aletargada, ¿cierto?, la aceleración. Pero la verdad es que en carretera va perfecto. El consumo. En el consumo no tenemos un auto quizás tan económico. Estamos hablando en carretera, 120 kilómetros por hora, ¿cierto?, mantenido. Estamos hablando de algo así de 13, 14 kilómetros por litro. Ya subimos un poco la velocidad y ya el consumo empieza a ir en bajada. En ciudad, lo que anduvimos en ciudad, que es más que nada un tema mixto, como ahora vamos en carretera, ciudad, haciendo cosas así, estuvimos en algo así de los 12 a 13 kilómetros por litro. Así que, bueno, en economía eso va a depender. Ahora, en todo caso, lo he andado, la verdad, siempre en modo sport, no lo he ocupado en modo económico. En modo económico podríamos estar hablando de 1 o 2 kilómetros más de autonomía según están en la calle, ¿cierto? O sea, en la ciudad o están en alguna autopista. Así que en economía yo creo que estamos bien para un auto que reacciona. Miren acá. Aquí entra la caja CVT y empezamos a acelerar. La verdad es que va muy, muy bien en aceleración y en reacción. En modo sport, muy bien. Los frenos también muy lineales, muy firmes, se sienten que te dan confianza al frenaje, así que vamos bien en ese punto. Como les decía, tenemos un sedán de vieja escuela con toques modernos. 145 HP, 230 Nm, 4,6 metros de largo, un poquito más de 1,8 metros de ancho, con excelente andar. La verdad es que sí, excelente andar. Sunroof, que no es panorámico, así que tenemos, a mi parecer, creo que es un sedán correcto. No aspira a ser un sedán lujoso, un sedán de primera clase, no, para nada. Es un sedán con el que una familia quizás no tan numerosa puede transitar bastante bien y ocupar este auto para poder salir a los lugares que ellos estimen conveniente, cierto, ciudad, porque es un sedán que no es muy alto. Así que no, me parece correcto, muy entretenido. Tenemos que agradecer nuevamente a los amigos de Andes Motor, que son los distribuidores y concesionarios de la marca KYG. Agradecer también a la marca KYG que han confiado en nosotros para el estreno de su modelo SUV y el estreno de su modelo sedán. Así que, amigos, los invitamos a que coticen este auto, vayan, lo vean, si tienen la posibilidad, ¿cierto?, conseguir algún test drive y probar este nuevo sedán de la marca asiática KYG. Así que los dejamos invitados, amigos, para un próximo test drive que posiblemente podamos tener lo antes posible. Eso va a depender de las marcas que nos ayudan. Así que si usted tiene una marca de automóvil que quiera promocionar con nosotros, contáctenos. Nosotros estamos abiertos a probar todo tipo de marcas y todo tipo de vehículos. Así que contáctenos. Síganos en YouTube, en Instagram, en nuestras plataformas.
y nos vemos. Eso fue el test drive del Kaiji Kie 5, 145 HP, 230 Nm con una maleta de 255 litros. Chao amigos, que estén bien.